En este nuevo video vamos a ver cómo podemos realizar eh, unos envoltorios para bizcochitos cupcake wrappers. Sí, vamos a personalizar estos cupcakes tal cual ustedes lo están viendo en pantalla, ¿ok? Y pues aquí estamos ya como podrán ver en el programa Silhouette Studio. Sí, y estos son los dos diseños que yo he mandado a imprimir para pues darle verdad eh, personalidad. Bien, vamos ahora a venir a esta ventana que tengo acá, que es donde tengo el patrón en cero. Aquí lo tengo en cero. Lo primerito que nosotros tenemos que tener en cuenta es en qué tamaño nosotros queremos que este envoltorio nos quede. Y es muy importante entender que el tamaño del envoltorio va a variar según el tamaño del cupcake, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo hacer? Lo primero que yo te recomiendo hacer es, vamos a ver, podemos duplicar esto, duplicarlo de nuevo y duplicarlo de nuevo. Lo primero que yo te recomiendo hacer es troquelar algunos patrones de estos así sin personalizarlos ni nada, sin darles como que propiedades, ¿verdad? Sin decorarlo. Tú lo vas a mandar a cortar y de hecho no tienes que mandarlo a cortar ni siquiera en cartulina, lo puedes mandar a cortar hasta en hoja de maquinilla que tú quieras, en cualquier tipo de papel que tengas ahí a tu alcance. Bien, entonces por ejemplo a este con el candadito cerrado, me tengo que asegurar de que ese candadito de acá señores esté cerrado, cerrado, bien, con el candadito cerrado le voy a dar a este 8 pulgadas de ancho, bien. A este segundo le voy a dar 7.5 pulgadas de ancho. A este tercero le voy a dar 7 pulgadas de ancho. Y a este cuarto le voy a dar 6.5 pulgadas de ancho. Como ven, tengo el mismo patrón repetido cuatro veces, solo que cada uno de ellos tiene una medida distinta. Cuando yo lo corte, estos cuatro, ¿sí? Lo voy a mandar a cortar estos cuatro y voy a tener algo más o menos como esto. Ven que no están decorados ni nada, porque es nada más para saber si realmente eh, nos va a encajar, cómo nos va a quedar antes de que empecemos, pues, a dedicarle tiempo a la personalización. Por ejemplo, este tiene 7.5, este es otro que tiene 8.2, este tiene 7 al ras. Ves, es el mismo patrón, que lo he troquelado varias veces. Para saber cuál es el tamaño eh, que me gusta más, cuál es el tamaño que me gusta más para los cupcakes que tengo a mano aquí conmigo, que pueden diferir en tamaño con los cupcakes que tú tienes ahí a mano contigo, ok. Y también, y también, ¿por qué no? Ustedes pueden tomar su cupcake, una cinta métrica, y medir la circunferencia que tiene su cupcake. Ustedes pueden hacer esto también, por ejemplo. Acá yo he analizado que este cupcake tiene una circunferencia de 7 pulgadas a la redonda si se, ven, se, se fijan lo pueden ver 7 pulgadas a la redonda y pues eso también puede darme pues una excelente idea de qué tamaño de ancho de ancho de ancho yo debo de darle a eh, el envoltorio. ¿Okay? Troquelamos varios, me di cuenta que el tamaño que más me gusta, eh, en el que mejor me queda, es 7 de ancho, o 7.5 de ancho, o 6.5 de ancho, ya eso depende del cupcake que tengas a mano. Yo voy a trabajar con 7 pulgadas de ancho, entonces selecciono este patrón, me aseguro de que el candadito aquí esté cerrado, lo he mencionado dos veces, señores, y se debe a la importancia que tiene que ese candadito esté cerrado, ok. Me aseguro de que ese candadito esté cerrado y aquí donde dice W que representa el ancho, le voy a colocar 7, 7 y le doy a enter. Perfecto, ya tenemos el patrón con 7 de ancho. Observen que yo no he mencionado la altura en ningún momento, no la he mencionado porque hasta el momento no viene al caso. Solo por ahora preocúpate por el ancho. El próximo paso que vamos a hacer es que vamos a duplicar Vamos a duplicar tres veces el mismo patrón, ¿ok? Lo tenemos ahí duplicado tres veces. Recuerden que cada uno de estos tienen 7 pulgadas de ancho. Bien, ok, próximo paso. Vamos a agarrar cualquiera de los tres, cualquiera de los tres, vamos a ponerlo un poquito lejos. Y ahora vamos a venir a las formas y vamos a buscar un círculo, ¿ok? Y vamos a tirar un círculo, un círculo, simplemente tiran ahí un círculo. Y ahora... Miren qué interesante lo que pasa acá. Como pueden observar, las líneas, las instrucciones, como tú desees llamarle, del círculo están rojas. Y el patrón también está rojo. Y como tienen los dos el mismo color para lo que quiero enseñarte ahora, no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, estoy actualmente en la opción formas, pero ya yo acabé de tirar el círculo. Entonces tengo que regresar al puntero. Bien con el puntero seleccionado, mira qué es lo que yo quiero enseñarte. Yo necesito colocar esto así, pero necesito que se vea también, ¿eh? Y como las instrucciones de corte son rojas y el patrón es rojo, pues se me pierden las instrucciones de corte dentro del patrón. Si ¿Sí lo si sí lo, lo ven, ven que es un poco complicado verlo por acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarle el color al patrón, le voy a colocar ahí cualquier color y ahora si sí, miren como eh, las instrucciones de corte del círculo se ven muy, muchísimo mejor, perfecto y lo voy a colocar por aquí ahora si ustedes se fijan si ustedes se fijan observen la distancia vamos a ver observen la distancia que hay entre las líneas o sea la línea del círculo y esta línea de acá hasta donde llega el patrón. Miren la distancia que hay aquí. Miren la distancia que hay aquí. Y miren la distancia que hay de aquí a aquí también. Si ustedes pueden observar, si lo pueden apreciar, miren que en el centro tenemos más distancia. Si ¿Sí lo ven? Tenemos más distancia en el centro que en los laterales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver eso? ¿Cómo nosotros podemos lograr tener más o menos, más o menos, el, la misma distancia? ¿Sí? En todos sus ángulos, pues es muy fácil. Miren, simplemente tenemos que darle un clic al círculo, sí, y lo vamos aplanando de esta manera. Miren, y miren cómo en los laterales se va alejando un poco. Miren, ven, si ¿Sí ven, miren aquí en los aquí en el centro está súper lejos, está más o menos acá, verdad. Pero miren que los laterales está muy cerca. Y con el simple hecho de yo ir aplanándolo, miren cómo de los laterales. Se va alejando. Básicamente esa es la idea, señores. Vamos a volver a hacer eso totalmente desde cero. Buscamos un círculo. Lo tiramos ahí, un círculo perfecto. Regresamos al puntero. Vamos a colocar esto acá. Más o menos en el centro del patrón, ¿verdad? Yo quiero esto de aquí. Esta, esta parte de acá del círculo. La quiero más o menos en el centro del patrón, del envoltorio, ¿ok? Y ahora agarro por aquí el círculo y lo empiezo a aplanar un poquito. Y listo, ya eso era todo. Ahora selecciono. Vamos a ver, vamos a alejarlo un poquito antes de. Bien, súper, súper. Entonces ahora selecciono el círculo, selecciono el círculo, ¿verdad? Y el envoltorio también, o sea, los dos elementos. Venimos aquí a este botón que dice modificar, y de estos hay un botón que me va a permitir dividir, dividir el círculo a la mitad. ¿Cuál es? Pues el botón dividir, tal cual el nombre te lo está diciendo, dividir. Entonces, retiro esta parte de aquí arriba que es la que quiero, y todo esto ya yo lo puedo eliminar. Perfecto. Ahora mira qué interesante. Yo puedo a esto darle eh, un patrón, puedo incrustarle un patrón, como por ejemplo este. Vamos a simplemente arrastrar. Le incrusto un patrón ahí, perfecto. Y luego incrustarle otro patrón al de arriba. Vamos a ver. Al de arriba este. Y miren ya cómo tenemos eh, el envoltorio con dos colores. Ok, lo tenemos ahí con dos colores. Entonces... Eh, miren qué interesante también esta partecita que quería enseñarle. ¿eh? Miren qué interesante para que aprendan a trabajar ahí un poquito con los patrones. Yo quiero incrustarle este paisaje al patrón de arriba, por ejemplo. Entonces lo arrastro, ¿verdad? Lo arrastro y lo incrusto acá. Como ustedes pueden observar... Realmente es un paisaje, mira, tiene árboles, tiene zona verde y tiene el cielo azul arriba. Sin embargo, aquí me ha salido todo verde. ¿A qué se debe eso? A que tengo que hacer algunos movimientos de escala. ¿Dónde se hace eso? Bueno, pues con el patrón seleccionado, vengo aquí a la paleta de colores de la derecha, la ven. Ahora le doy a este tercer botón que se llama motivo de relleno y ahora le doy aquí donde dice opciones avanzadas. Y aquí donde dice escala, la voy a ir bajando. La voy a ir bajando y miren cómo va apareciendo. Si ¿Sí ven, miren qué interesante. Miren cómo va apareciendo ya los árboles y ahora aparece el cielo. Vieron qué chévere. Ahora no pueden bajar demasiado la escala porque si la bajan demasiado, lo que van a provocar es que la imagen se repita muchas veces dentro del patrón. Miren cómo se está repitiendo la imagen dentro del patrón. Entonces bajen la escala lo que sea necesario pero no demasiado vamos a ver miren ahí está perfecto se ve la zona verde se ven los árboles y se ve el cielo vieron qué chulería entonces y esto lo colocaríamos por acá muy bien y ahí ya me ha encajado todo perfectamente bien vamos a ver un detalle sumamente importante porque a veces a veces esto no te va a encajar como que taquiti ahí donde debería de ser Mira de qué manera tú puedes encajar esto, pero que mira en el punto, en el punto, en el punto, mira. Voy a mover esto intencionalmente para acá. Lo moví, viste? Lo voy a mover más lejos todavía. ¿Viste? ¿Cómo lo moví lejos? Perfecto. Selecciono los dos elementos, los dos elementos, y vengo a este botón y le doy a centro. Una, dos y tres. Bien. Pero como podrás observar, no está alineado todavía en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Dónde no está alineado? En la parte de arriba. Bueno, pues es bueno que tú sepas que hay un botón para esto, para alinear en la parte de arriba. Entonces, voy a colocar el mouse, no voy a dar ningún clic, voy simplemente a colocar el mouse encima de este botón. Ok, y mira cómo me salen aquí unas opciones. Sin dar ningún clic, voy a pasar el mouse por todas esas opciones para que las conozcas. Mira, aquí tenemos alinear a la izquierda, alinear al centro. Alinear a la derecha, alinear arriba, alinear en el centro vertical, alinear abajo. ¿Dónde fue que yo te dije hace unos segunditos que tenemos que alinear arriba? O sea, el paisaje no está alineado arriba con el patrón que tiene las cuadrículas rojas y blancas. Arriba. Entonces, tenemos que seleccionar ambos elementos. Ponemos el mouse en este botón. Luego arrastramos el mouse sin dar ningún clic y ahora sí vamos a dar un clic en este botón que dice alinear arriba, 1, 2 y 3 y mira cómo está perfectamente alineado. ¿Vamos a hacer eso de nuevo? ¿Vamos a hacer eso de nuevo? Ok, retiro esto, lo selecciono a los dos, primero le doy a centro acá, 1, 2 y 3, listo. Y ahora pongo el mouse aquí arriba, deslizo el mouse hasta que encuentre la opción alinear arriba y le doy eh, un clic ahí. Y miren cómo ya está alineado. Recuerden que para tanto centrar como para centrar verticalmente en los dos casos tienes que tener las dos cosas seleccionadas. Las dos cosas seleccionadas. O sea, el patrón que está atrás con las cuadrículas rojas y blancas y el paisaje. Las dos cosas seleccionadas. Muy bien. Bien, vamos a practicar eso de nuevo. Así, pero ahora como que un poco más rapidito. Ok. Lo primero es que le cambiamos el color a esto porque... Ya sé que así color rojo no me va a convenir mucho porque cuando yo tire mi círculo va a venir con unas líneas rojas también y no voy a poder visualizar bien cuando yo suba el círculo, ¿verdad? No voy a poder visualizar bien cuando aquí esté centralizado. Ok, no voy a poder visualizarlo bien porque si tengo el patrón rojo y las líneas del círculo son rojas, entonces no lo visualizo bien. Y para eso le he cambiado el color al patrón. Entonces, ya aquí está bien, pero si tú te fijas en los laterales tenemos muy poco espacio, muy poca distancia entre el círculo y el patrón. Aquí donde finaliza el patrón, ves. Entonces subimos por acá, mira, subimos por acá, subimos por acá, subimos por acá, subimos por acá y ahí está bien. Antes de darle a dividir eh, recuerden tener varios duplicados, varios duplicados del de patrón. Entonces le voy a dar a este un clic derecho, duplicar. Bien, clic derecho, duplicar. Aquí tenemos ya varios duplicados. Muy bien. Ahora sí, seleccionamos, seleccionamos, ¿verdad? El círculo, el círculo y el patrón. Venimos al, bo al botón modificar y le damos a dividir. Perfecto. Entonces esto de aquí arriba lo retiramos. Y esto lo eliminamos, ¿verdad? Y nos quedamos con esto. Entonces ahora podemos empezar a incrustarle los patrones. Por ejemplo, arrastro este y lo incrusto por acá. Arrastro este y lo incrusto por acá. Recuerden que si ustedes sienten como que esto no le está encajando como que bien donde debería de ir, miren, ustedes seleccionan los dos elementos, ¿verdad? Los dos elementos le dan a centro. Y luego ponen el mouse aquí y luego continúan arrastrando el mouse al pasito hasta que estén arriba de esta opción que se llama Alinear Arriba y le dan un clic y miren cómo ya se centra todo acá. Perfecto. Lo próximo sería, ¿verdad? Buscar una imagen de Frozen. Vamos a utilizar esta. Clic derecho, copiar. Venimos a Silhouette, clic derecho, pegar. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos que darle a esto un trazar y separar para eliminarle todo ese fondo blanco que tiene. Entonces venimos al botón trazar, seleccionamos área de trazado, sombreamos y ahora tenemos que aumentar el umbral hasta que veamos que todo el contorno de este diseño tenga umbral. Sigo aumentando, sigo aumentando, sigo aumentando y como ven... Ya ahí tenemos todo el contorno con el umbral necesario. Finalmente le doy a trazar y separar y miren cómo ya nos hemos quedado, ¿verdad? Con la imagen y le hemos eliminado el fondo, muy bien. Ahora esta imagen vamos a colocarla por aquí, por ejemplo. Vamos a colocarle una imagen también a este, aquí en el centro. Eh, vine a Google, puse Bacalola. Aquí aparecen varias. Miren esta que está acá. Clic derecho, copiar imagen. Venimos a Silhouette, clic derecho, pegar. Y ahora venimos al botón trazar. Damos un clic en seleccionar área de trazado. Sombreamos nuestro diseño, ¿verdad? Sombreamos nuestro diseño, perfecto. Y ahora tenemos que aumentar el umbral hasta que veamos que todo el contorno del diseño ya tiene el umbral necesario. El contorno, recuerden. Eh, verifico que todo el contorno en efecto tenga el umbral. Y sí. Entonces ahora le doy a trazar y separar. Retiro la, la imagen. Y miren cómo nos hemos quedado, pues. Con la vaca lola, la vaca lola. La colocamos por acá. Muy bien, miren lo que va a pasar ahora. ¿eh? Miren qué interesante. Como vamos a hacer un imprimir y cortar, vamos como que a organizar el contexto. ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es colocar el tamaño de medios en 8 y media por 11 y luego activar las marcas de registro y punto. Vamos a hacer eso. Miren, venimos a la configuración de páginas y aquí donde dice tamaño de medios lo coloco en tamaño carta porque ese es el tamaño de la hoja que voy a mandar a imprimir. O de la cartulina que voy a mandar a imprimir. Ese tamaño carta. Eh, luego activamos mostrar bordes de impresión y mostrar bordes de corte. Observa bien cómo cuando yo he activado el tamaño de medios en tamaño carta y he activado luego los bordes de impresión y los bordes de corte. Si sí me está saliendo acá algo ocho y media por 11, pero me está saliendo horizontal. Si te diste cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí donde dice orientación, lo coloco en vertical. Mira, una, dos y tres. Vertical, mira, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Perfecto. Y ahora aquí donde dice transparencia está en 100%. Yo lo voy a colocar en 0% porque me gusta más trabajar así, como que visualizando el área de la impresión blanca. O sea, me parece mucho más fácil eh, trabajar de esa manera. Por último, vamos a este botoncito de acá, que se llama marca de registro, y, le, y la encendemos y ya, perfecto. Colocaríamos este diseño por aquí. Colocaríamos este otro diseño por aquí. Por ejemplo, bien, por ejemplo. Y ahora, miren lo que va a pasar aquí, ¿eh? que esto se va a poner bien interesante. Y miren lo que va a pasar aquí. Si yo, por ejemplo, le doy a enviar, observen que... Por donde sea que hayan líneas rojas, la cuchilla de la cameo va a cortar. O sea que la cuchilla de la cameo te está cortando por aquí adentro. O sea que la cuchilla de la cameo te está cortando por aquí. Te está cortando todo el contorno de la, de la frozen también del dibujo, ¿verdad? Te está cortando todo el contorno de bacalola. Te está cortando por aquí por el medio del patrón también. Esto es una locura. Una locura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apagar todas estas instrucciones de corte. Luego vamos a regresar al espacio de diseño en donde vamos a crear ahora nuestras instrucciones de corte, indicándole a Cameo que solo queremos que ella corte por el contorno. Pero observa que cuando hagamos eso, también va a perder las instrucciones de corte, estas dos líneas que tenemos por acá. Mira una aquí y mira la otra aquí. Y por ahí, por ahí. Tal cual tú lo estás viendo, Ese, esa línea que tú estás viendo acá, mira, es como la apertura. Si sí, la ves aquí, mira, es como que la apertura por donde va a entrar el enganche, mira, mira, ahí está. Sí, bien, ahora sí, hagamos todo esto, miren. Yo tengo que seleccionar todo, ¿verdad? Yo tengo que seleccionar todo y darle a no cortar, no cortar. Pero cuando nosotros hacemos eso, Además de apagar todas las instrucciones de corte, como la que iba por aquí, la que iba por el contorno del dibujo, etc., también hemos apagado la instrucción de corte de la apertura por donde entrará el enganche. Básicamente, eso te quería explicar. Entonces, presta atención a cómo vamos a resolver eso ahora, ok. Le voy a dar a diseño y vamos a venir al botón trazar, seleccionar área de trazado, perfecto. Sombreamos nuestros diseños, muy bien. Y ahora empezamos a aumentar el umbral hasta que veamos que todo el contorno del diseño tiene umbral, ¿ok? Todo el contorno, ¿ok? Contorno, ¿ok? Aquí tenemos dos casos diferentes. Miren qué interesante estos casos. Miren qué interesante. ¿eh? Lo voy a hacer por separado para que esto a ustedes no le vaya a traer ninguna confusión. Aquí tenemos dos casos por separado. Miren. Si yo le doy a seleccionar área de trazado, ¿verdad? Al, al, al envoltorio de Frozen y aumento el umbral, observen que he aumentado el umbral a toda capacidad y eso me ha generado que yo tenga umbral por todo el contorno del diseño, pero a la vez se me ha quedado la apertura acá, se me ha quedado la apertura así la ves. Aquí yo, por ejemplo, pudiera darle a trazar, trazar, y pues voy a tener. La instrucción de corte de todo el contorno, pero también voy a tener la instrucción de corte de la apertura. Mírala, mírala aquí. Mira, tenemos la instrucción de corte de todo el contorno y tenemos la instrucción de corte de la apertura. Aquí también tú lo podrás visualizar cuando le demos a enviar. Míralo aquí donde lo hemos logrado. Tenemos la instrucción de corte de todo el contorno, pero también tenemos la instrucción de corte de la apertura. Vamos a ver ahora cuál es el caso. Vamos a ver ahora cuál es el caso con Bacalola. Eh, vengo a la mariposita, selecciono el área a trazar, ¿verdad? Y ahora empiezo a aumentar el umbral hasta que yo vea que todo el contorno tiene umbral. Aquí ya yo no puedo darle a trazar. Sí, no puedo darle a trazar. Porque mira, que me van a quedar todos unos detalles acá, toda una locura. La máquina va a cortar todo eso que tú estás viendo, ¿ok? Todo eso rojo. Esas líneas rojas que tú estás viendo, la máquina la va a cortar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Darle a trazar contorno externo, recuerda, aumentamos el umbral hasta que veamos que el umbral me está cubriendo todo el contorno y le damos a trazar contorno externo. Y observa cómo ahora solo tenemos la instrucción de corte del contorno, eso está perfecto, pero no tenemos. Mira, tenemos la instrucción de corte del contorno, pero no tenemos la instrucción de corte de la apertura por donde entrará el enganche. Como nosotros podemos crearle ahí. Un corte vamos a crearle un corte a la apertura es muy fácil miren vamos a acercarnos aquí te tienes que acercar mucho y ahora vamos a venir a este botoncito que se llama herramientas de trazo si sí, herramientas de trazo damos un clic en esta en esta en la línea y miren lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer voy a tirar una línea que ven la línea como viene conmigo miren voy a tirar una línea aquí perfecto voy a tirar una pequeña línea aquí bien Voy a tirar otra línea que vaya desde ahí hasta aquí arriba. Perfecto. Y ahora voy a tirar una última línea que vaya por aquí. Bien. Voy a regresar al puntero y con el puntero seleccionado vamos a ver cuáles son los movimientos que tenemos que hacer aquí. Por ejemplo, este tenemos que moverlo en este sentido un poquito. ¿Sí ves? Y también subirlo. Ahí está bien. Luego este... Tenemos que moverlo un poquito hacia afuera, perfecto. Este tenemos que moverlo un poquito hacia afuera también, perfecto. Y vamos a ver qué tal estamos por aquí abajo, vamos a ver. Aquí abajo estamos perfecto. Aquí abajo estamos perfectísimo, muy bien. Señores, Básicamente esa es la idea. Observen cómo ahora, cuando yo le dé a enviar, si sí vamos a tener la instrucción de corte, ¿verdad? De la apertura. Miren, que si me acerco, está ahí. Simplemente hemos tirado ahí unas líneas. Cameo entiende que esas líneas la cuchilla tiene que cortarlas y las cortará. Y las cortará. Muy bien, ahora vamos a hacer uno, mira, totalmente desde cero, pero. Vamos a buscar un patrón, sí, en Google. Vamos a hacer esto, vamos a ver. Miren, vamos a venir a Google y aquí en Google vamos a colocar Cupcake Grappers Pattern. Ven, así tal cual lo escriben y miren, aquí le aparecen un montón. Yo, por ejemplo, he seleccionado este. Clic derecho, copiar imagen. Venimos a Silhouette Studio, le damos clic derecho le damos pegar y ya tenemos el patrón acá. Lo próximo es trazarlo todo lo que venga de Google. Hay que trazarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a trazar. Seleccionar área de trazado y sombreamos los dos diseños. Vemos que el umbral salía ahí como que en intermitencia, como que en algunos lugares hay umbral y en otros no. Entonces tenemos que aumentar el umbral. Todo se limita a aumentar o a disminuir el umbral al momento de trazar. ¿Ok? No entren en complicaciones. Ahora, le damos a trazar aquí, trazar. Retiramos la imagen que hemos traído de Google y totalmente la eliminamos. Y fíjense que el trazado me ha quedado con dos instrucciones de corte paralela, una por dentro y una por fuera. Si ¿Sí se fijan, dos instrucciones de cortes paralelas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Aquí vamos a darle a este trazado un clic derecho y soltar trazado compuesto. Ese paso, lo que hace es que me coloca todos los elementos como elementos independientes, cuestión de que ahora yo puedo borrar lo que no quiero y quedarme con lo que sí. Una vez que le hemos dado a soltar trazado compuesto, mira lo que vamos a hacer, eh. Me voy a ir acercando al pasito, mira, mira, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, mira, 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 mira. Te vas acercando al pasito y observa como en un momento el puntero va a cambiar de flecha a palmita de mano. Mira, 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 mira. Uno, papá, ¿qué te pasa? Vamos a hacer eso de nuevo. Mira, nos acercamos al pasito, al pasito, al pasito, al pasito. Y ahí, ¡Pa! Tan pronto tú ves que el puntero cambia, da un clic y le das a delete en el teclado. Y con eso lo que hemos hecho es que hemos eliminado las instrucciones de corte por fuera, quedándonos nada más con una, con la que está adentro. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Mira, me voy acercando al pasito, me voy acercando al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, al pasito. Y cuando vea que el puntero cambia, ¡pap! Doy un clic y le doy a delete. Y me he quedado con la instrucción de corte por de, de adentro, ¿verdad? Y pues he eliminado la de fuera. Hagamos lo mismo aquí arriba. Nos acercamos al pasito. El puntero cambia. Doy un clic y le doy a delete. Vamos a hacer lo mismo aquí. Me acerco al pasito. El puntero cambia. Doy un clic y le doy a delete. Bien. Pero vamos a continuar, es que vamos a continuar aprendiendo todavía muchísimo más en este video. Señores, no olviden que tenemos clases de Silhouette Cameo, clases de sublimación y clases de Cricut. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas y te veas todos los detalles que están buenísimas las clases. Actualmente, ¿sabes cuántas personas hay recibiendo las clases conmigo de Silhouette Cameo, de Cricut y de sublimación? Hay unas 223 personas. Vamos a estar claros, señores. 223 personas no pueden estar equivocadas. En esa clase hay algo bueno que está pasando ahí. Las personas están aprendiendo. Así que no pierdas el chance de manejar eh, el arte del craft, de manejar tu máquina Cameo, Cricut o de dominar la sublimación en un 100%. Bien, vamos a continuar aprendiendo en este video algunas cositas. Por ejemplo, si yo me acerco mucho, nosotros vamos a observar que los cortes van a estar un poquito raros. Si te fijas, como las instrucciones de corte van como si fuera una ola, mira, van así, como que media locas. Mira, vamos a ver aquí abajo, vamos a ver aquí abajo. Aquí abajo lo mismo, ¿eh? Mira, mira cómo va, mira, mira cómo va, mira cómo va, mira cómo va, mira cómo va. Mira cómo va. Sí, vamos a corregir eso. ¿Cómo podemos corregir eso? Pues es bien sencillo. Mira, seleccionamos los dos elementos, o sea, los dos patrones. Venimos a este botoncito de acá que se llama editar puntos y tan pronto yo le doy a editar puntos, mira cómo sale un millón de punticos ahí. Donde quiera que salga un puntico de eso, hay una curva. Mira qué interesante. Donde quiera que tú veas un puntico de eso, hay una curva, por más mínima que sea, puede ser una curva muy pronunciada. O puede ser una curvita ahí que ni siquiera se ve al ojo por ciento, pero el programa sí la ve. Hay una curva. Entonces, eso es lo que provoca, todos esos punticos, es lo que provoca que el patrón vaya en este sentido, en lugar de ir totalmente lineal, que vaya así. Ok, vamos a corregir eso. Mira cómo lo hacemos. Una vez que, vamos a hacer esto totalmente desde cero para que no se pierda el hilo. Ok, seleccionamos todo nuestro diseño. Venimos a el botón editar puntos y ahora le vamos a dar aquí, este es el botoncito mágico, 1, 2 y 3, y mira cómo ahora tenemos menos puntos. ¿Te fijaste? Pero es que si yo me acerco, mira que esto está perfectísimo. Está perfectísimo a diferencia de ahorita que estaba. Vamos a ver esto por acá también. Mira que está muy mejor con relación a cómo estaba ahorita. Esto lo podemos mejorar incluso más, ¿ok? Aprendiendo a dominar la herramienta de editar puntos, eh, la, en la cual no nos vamos a detener bastante en este, en este video. Pero recuerda que en todo caso tenemos clases online si tú quieres profundizar muchísimo, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer aquí? Vamos a eliminar este y vamos a quedarnos con el de arriba. Bien, una vez que ya nosotros hemos concluido con esos pasos que te he enseñado, recuerda que ahorita nosotros le dimos a clic derecho, soltar, trazado, compuesto, ¿sí? Para nosotros poder eliminar las instrucciones de corte paralelas, ¿sí? Y quedarnos con una de las dos, ¿ok? Quedarnos con una de las dos. Y bueno, siempre y cuando tú le des a soltar trazado compuesto, lo recomendable es que tú selecciones todo tu diseño y crees ese trazado compuesto de nuevo. ¿Cómo tú lo logras? Pues simplemente selecciona todo tu diseño, das un clic derecho y le das a eh, crear trazado compuesto aquí debajo. Y listo. Ok, básicamente eso. Muy bien, ¿cuáles son los próximos pasos? Vamos a ver, vamos a darle un colorcito a esto, muy bien. Clic derecho, duplicar, muy bien. Lo próximo sería venir a las formas y buscar un círculo. Vamos a tirar un círculo aquí debajo y vamos a arrastrar ese círculo y lo vamos a colocar aquí justo en el centro. Veo que aquí tengo una distancia importante, pero en los laterales no. Entonces tengo que subir aquí, aplanar ese círculo un poco para que eh, pues en los laterales yo tenga una distancia ahí importante también. Bien, entonces ahora, ahora. Seleccionamos los dos elementos, o sea, el patrón y el círculo, venimos al botón modificar y le damos a dividir y nos quedamos con este de aquí arriba. Esto lo podemos eliminar. Ahora, nosotros podemos incrustarle un patrón a este y a este. Vamos a hacerlo. Miren, este lo arrastramos y lo incrustamos aquí. Perfecto. Vamos a ver y este otro lo arrastramos también y lo incrustamos por acá. Perfecto. Entonces ahora coloco esto aquí. Recuerda que si esto no te está quedando muy centrado, tú puedes seleccionar ambos elementos, darle a centro y luego vienes aquí y le das a eh, alinear arriba. Y ahí está perfectísimo. Ok, mejor de ahí no es posible. Entonces vamos a buscar ahora un muñequito de estos para colocarlo justo en el centro, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Y una vez que ya tú tienes tu muñequito... Bien, una vez que ya tú tienes ahí tu muñequito y todo, que ya tú vayas a mandar a... Recuerda que cuando le das a enviar te van a salir instrucciones de corte por todos los lados, eso quiere decir, por donde sea que veas una línea roja que la cuchilla va a cortar, pero esto no es lo que tú quieres. Entonces, selecciona todo el diseño y darle a no cortar y mira cómo hemos apagado todas las instrucciones de corte. Bien, una vez tú hayas apagado todas las instrucciones de corte, vamos a regresar al diseño. Eh, venimos a la mariposita, seleccionamos área de trazado, ¿verdad? Sombreamos nuestro diseño. Vamos a acercarnos un poquito. Ahora toca aumentar el umbral hasta que veamos que todo el contorno de nuestro diseño tenga el umbral necesario. Vamos a seguir aumentando, seguimos aumentando. Bien. Bien, aquí si le doy a trazar, se va a generar el, la instrucción de corte. Del, de la apertura por donde va el enganche, pero también se va a generar esta instrucción de corte. Eso no es ningún problema, eso se puede solucionar, pero no te complicas, mira qué fácil. Vamos a darle a trazar contorno externo y con trazar contorno externo, nosotros, si le damos a enviar, vamos a confirmar que solo hemos creado las instrucciones de corte del contorno. Pero observa que eso ha provocado que la instrucción de corte de la apertura acá no la tenga. Pero eso no hay ningún problema. Recuerda cómo la creamos ahorita. Vamos a acercarnos y vamos a crearla juntos. Vamos a crearla. Mira. Mira. Venimos a las líneas y tú tiras una línea acá. Mira. Mira la línea como viene conmigo. Si ¿Sí la ves. Tú tiras una línea aquí. Perfecto. Perfectísimo. Tú tiras otra línea aquí. Muy bien. Tiras otra línea por acá. Y luego tiras otra línea que una aquí arriba. Bien. Básicamente eso. A ver, vamos a mover esto un poquito para afuera. Vamos a acercarnos ahora, ¿verdad? A hacer los movimientos de lugar. Por ejemplo, este puede estar un poquito más grande. Para que esta se una aquí. Ahí está bien. Ahí está bien. No es ni siquiera necesario que estén... Súper, súper unidas. Ahí está perfecto. Una vez que tú le das a enviar, observa lo que tú tienes ahora. Tienes corte por el contorno y tienes corte por aquí también. Mira, tienes el corte ahí súper cuadradito y bonito de la apertura, de la apertura por donde vamos a pasar, ¿verdad? El enganche. Te voy a dar otra opción, te voy a dar otra opción porque me gusta dar opciones y que seas tú quien elijas con cuál forma tú sientes que fluyes más al momento de trabajar. Así que volvemos aquí al programa Silhouette Studio. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a buscar el mismo patrón, clic derecho, copiar imagen. Sí, clic derecho, pegar. Recuerda que todo lo que viene de Google tenemos que trazarlo. Vamos rápidamente a trazar esto. Aumentamos de una vez el umbral y le damos a trazar. Perfecto. Recuerda que cuando trazamos tenemos aquí unas líneas paralelas, por ende serán cortes paralelos, pero no queremos eso, entonces seleccionamos todo el diseño, clic derecho, soltar, trazado compuesto, vamos a eliminar este de aquí abajo, nos quedamos con el patrón de arriba, y a este patrón que está aquí arriba le tenemos que eliminar la línea paralela, mira qué fácil, me acerco un poquito, un poquito, un poquito. Y ahí doy un clic, le doy a delete. Vamos a hacer lo mismo aquí. Le doy un clic, le doy a delete. Ok. Bien, y ahora como le hemos dado a, a soltar trazado compuesto, que como te había dicho ahorita, soltar trazado compuesto significa que tú estás colocando todos los elementos de manera independiente. Pues eso significa que la apertura, la apertura, la tenemos como... La tenemos independiente, señores. La tenemos independiente la apertura. Eso significa que esta apertura yo puedo agarrar, la clic derecho duplicarla y tener otra apertura por ahí lejito. Sí, y tú verás lo que vamos a hacer ahora. No sin antes, recuerden, seleccionar todo el diseño, venir a la herramienta, editar puntos y luego darle aquí arriba para que tengas menos puntos y por lo tanto un, un patrón, ¿verdad? Más limpio, más limpio. Ahora sí, ahora sí, podemos darle un clic a la apertura, clic derecho, ¿verdad? Y duplicar. Y colocar esa otra apertura por acá. Ahora seleccionamos todo este diseño y le damos un clic derecho, crear trazado compuesto. Recuerda, siempre que sueltes, luego creas el trazado compuesto. Bien, ahora vamos a incrustar aquí una, una imagen, ¿verdad? Vamos a venir acá a las imágenes, incrustamos eh, esta. Vamos a incrustar esta. Y también, y también vamos a buscar por acá. Un muñequito, por ejemplo, este, vamos a arrastrarlo para acá, perfecto. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño, más o menos por aquí, muy bien. Mira qué interesante, si yo coloco todo esto dentro del tapete y le doy a enviar, pues como habíamos acordado, la máquina me va a cortar, si sí, me va a cortar el contorno, pero también me está cortando el payasito, me está cortando por dentro, ¿ok? Si yo le doy un clic al payasito y le apago la instrucción de corte, pues entonces no me va a considerar los globos al momento de cortar, ¿ok? Entonces aquí lo que haríamos es que apagaríamos todo, apagaríamos absolutamente todo. Bien, vamos a regresar al diseño, venimos a el botón trazar, seleccionamos nuestra área de trazado, aumentamos un poquito el umbral hasta que veamos que el umbral me está cubriendo todo el contorno contorno del diseño muy bien le damos a trazar contorno externo y observa lo que hemos creado ahora cuando le damos a enviar ya sí tenemos un corte por todo el contorno del diseño y ahora sí se me están considerando los globos si ¿sí ves pero 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 pues aquí tenemos el problemita del enganche pero como nosotros ahorita duplicamos el enganche pues tenemos un enganchito por aquí míralo aquí míralo aquí Nada más tenemos que arrastrarlo. Vamos a ver, vamos a acercarnos mucho para hacer esto. Lo arrastramos, lo colocamos por aquí. Bien, lo colocamos justo ahí. Y ahora, cuando le demos a enviar, pues adivina que tenemos el corte del de enganche también. Bien, esa es otra opción que ustedes tienen. Señores, en este video hemos aprendido un montón sobre la creación de envoltorios para bizcochitos. O para cupcakes, creo que es momento de practicar. Ha llegado el momento ahora en el que ustedes se sientan a practicar. Mi nombre es Antonio Molina. Recuerda que tenemos clases online, están buenísimas. Nos vemos en un próximo video.